El teniente ha sido explotado por más de un siglo y se encuentra desarrollando nuevos proyectos con el fin de extender su vida de explotación en a lo menos 50 años. El proyecto de explotación Dacita corresponde al penúltimo antes del inicio de la explotación del nuevo nivel mina y ha sido desarrollado en línea con la estrategia de ampliación y proyección futura divisional. El objetivo principal del proyecto es reemplazar los sectores en agotamiento de la mina, Teniente 4 Sur y Pipa Norte, haciendo uso de los activos y la buena calidad de los recursos geológicos disponibles. El proyecto Dacita se encuentra ubicado al norte de la Pipa Braden, al oeste del sector Reservas Norte, y bajo la cavidad de los sectores antiguamente explotados Teniente 5 Pilares y QT. La explotación del sector se encuentra programada en el contexto de un crecimiento armónico con la mina contigua, actualmente en operación, Reservas Norte, avanzando desde el sureste hacia el noroeste hasta posicionarse bajo la quebrada Teniente, en una zona de menor profundidad, lo que permite reducir los riesgos geomecánicos. En el marco del plan de negocio divisional, el proyecto generará un aporte de 39 millones de toneladas de reservas a un 1,17% de cobre, equivalentes a 456 mil toneladas de cobre fino, en un área de 88 mil metros cuadrados, con un método de explotación convencional panel caving, alcanzando una producción en régimen de 17 mil toneladas por día. El proyecto considera entre sus obras principales preparación minera en niveles de hundimiento, producción, acarreo y ventilación. Infraestructura de talleres, oficinas y subestaciones eléctricas. Construcción de sala de chancado interior mina. Construcción de un nuevo cruzado ferroviario en el nivel Teniente 8. Previamente a la socavación, la totalidad del área del proyecto Dacita será preacondicionada mediante el proceso de fracturamiento hidráulico. El material quebrado gravita desde el nivel de hundimiento a las zanjas del nivel de producción, donde será recogido por equipos LHD. Los equipos LHD transportarán el mineral a los piques de vaciado, el que bajará a buzones de descarga del nivel de transporte intermedio, donde será recogido por camiones de bajo perfil. Luego, el material será vaciado directamente por los camiones sobre el chancador giratorio, en la caverna de descarga de la sala de chancado, al interior de la mina. El mineral chancado será almacenado en la tolva de descarga del chancador, desde donde descenderá directamente a buzones en el nuevo cruzado, que el proyecto construirá en el nivel Teniente 8. Desde el Teniente 8, el material será transportado por trenes hasta la superficie, donde será conducido a la planta concentradora de tratamiento color. Con una vida útil de explotación que se extiende entre los años 2013 y 2022, el proyecto Dacita asegura la continuidad operacional de la división por los próximos 10 años, momento en que la infraestructura del sector será afectada por la subsidencia de la segunda bajada del nuevo nivel mina. Actualmente, el proyecto se encuentra ejecutando obras tempranas, las que han permitido capturar la oportunidad de adelantamiento de producción de material grueso hacia fines del año 2013. Producto de los estudios de rigor y pruebas realizadas, se concluye que el proyecto es técnicamente viable, robusto, no presenta fallas fatales, es rentable y con un alto potencial económico, lo que garantiza una operación sustentable en a lo menos los próximos 10 años, asegurando la continuidad del aporte de la División El Teniente al progreso y bienestar de Chile y la región.